Nos encontramos en el complejo administrativo, en donde por el movimiento de la copa de los árboles, las ramas, se puede sentir ya los primeros efectos de esta tormenta tropical Andrés, que según el pronóstico de gente de Protección Civil, de la misma CONAGUA y de gente relacionada con el estudio de estos fenómenos, pues pudiera convertirse en el primer huracán de la temporada, con categoría 1. Y bueno, aquí únicamente constatando ya la nubosidad de los efectos de Andrés desde el complejo administrativo. Se esperarían rachas, según menciona Melchor Urzúa, de 160 kilómetros por hora en cuanto a los vientos. Y esto obligado también a las autoridades a que se dé el cierre de playa, puerto a la navegación. Ya hay esta situación incluso desde ayer por la noche, según nos mencionaba gente relacionada con el puerto, en esta reunión informativa, la reunión de coordinación del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se han reunido aquí en el complejo administrativo. Con estas imágenes de los primeros vientos que se sienten por la tormenta tropical Andrés, nos dejamos y nos despedimos desde el complejo administrativo. Las recomendaciones de la institución deben ser informado a través de Ángel Guardián, y les daremos todos los detalles de la evolución de este fenómeno natural.